Uy, hermano, usted no sabe cuánto tiempo llevo yo luchando por esto. Pero ¿sabe qué? Por fin voy a tener mi apartamento. ¿Sabe qué? Lo felicito a lo bien, Rubencho. Bueno, ¿qué digo? Mi apartamento, el apartamento de Laura, porque esa mujer se merece todos los esfuerzos que yo hago por ella. Mira, ¿cómo así? ¿Es que usted le va a regalar apartamento a la nena sin ni siquiera estar casados? Es que eso es lo que no le había contado, hermano. Imagínese que le voy a pedir que sea mi esposa como Dios manda. ¿Cómo me gustaría que mi mamita estuviera viva para que me viera cumplir ese sueño? Pero ¿sabe qué, Rubén? Pues no, tranquilo, igual sí, le hicieron el subsidio ese del gobierno, pero tampoco le han dado el crédito, así que fresco, tranquilo. Pero eso es lo de menos, ahora es mucho más fácil. Me hubiera gustado comprarle su casita a mi mamá. Pero bueno, ahora es para mi mujer. Oiga, se escucha bacano. Mi mujer. ¿Tiene minutos? Bueno, qué lástima que ya me tenga que dejar por aquí. Yo con estas ganas que tenía de seguir con usted, entre las cobijas. ¡Qué rico! Sí, jefe, yo la entiendo, pero es que entienda también que si yo no hubiera ido hoy mismo me hubiera perdido todo lo del subsidio. Está sonando el celular. Ah, es un mensaje. ¿Aló, José? Ay, mire, José, por favor, no le vaya a decir nada a mi marido, se lo suplico. Yo ahorita hablo con usted y le explico, ¿sí? Tranquila, tranquila, que yo no le voy a decir nada, pero me debe uno, ¿yo? Ay, mire, ¿sabe qué? Présteme ese casco y vámonos, que tengo que hacer una vuelta y me acompaña allí. Ya, ya le explico, ya le explico. Arranque, arranque. Hermano, nos vamos inmediatamente, que mi jefe está histérica. Venga, ¿en qué vemos? ¿En que su mujer se merece lo mejor? ¡Qué hubo, hermano! ¡Tenga cuidado! ¿Y usted qué? ¿Mucha risa o qué? Casi me atropellan y cuidado, dice algo. Valiente amigo. Ay, ya, cálmese, Rubencho. Venga, es que ¿sabe qué? Es que me acordé de una mujercita que me ha gustado muchísimo y ¿sabe qué? Creo que la tengo en mis manos, papá. Deje de hablar bobada, que lo que tengo es afán, ¿ve? Cuando mi mamá murió, yo tenía como 18 años. Toda una vida trabajando y nunca pudo conseguirse un techo. Y tú también eras muy joven en ese momento como para poderle cumplir ese sueño. Sí. Eso es una frustración con la que voy a tener que vivir toda mi vida. Y yo sé que yo no tuve la culpa en nada de esto, pero cómo me hubiera gustado darle su casita a mi mamá. Y en compensación para ti, ese sueño que tenías con tu mamá lo trasladaste a tu futura esposa. Lo que no podía hacer ya con mi mamá lo pensaba hacer con mi esposa y con mis hijos. Espera un momento, ¿dijiste hijos? ¿Tú tienes hijos, Rubén? No, pero los que vendrían con el matrimonio. Es que yo con ella lo quería todo, todo en esta vida. ¿Y para qué? Sí, porque por lo visto sus planes eran otros, ¿no? Yo no entiendo por qué las personas son así. Porque simplemente no le dicen a uno que no quieren estar con uno y ya. ¿Por qué engañar a una persona que le está entregando a uno el corazón? Ya va, ya va. A ver qué... ¡Uy! ¿Y eso? ¿Qué la trae por acá? Usted sabe, no se haga el bobo. Ay, Dios, es que las mujeres sí son la embarrada, ¿no? Ah, las mujeres. Mire, José, yo vengo a pedirle un favor, ¿sí? ¿Ah, sí? A ver, ¿y qué me va a pedir? ¿Que no le muestre las fotos a su noviecita? ¿Sí? ¿Que no le diga nada? Bueno, me imagino, ¿no? José, por favor. ¿Y qué me da? No se me ponga triste, señora Lorena. Vea que me pone triste a mí también. Y para mí, hoy es un día muy feliz. ¿Me quiere contar? ¿Sabe por qué me demoré tanto en llegar hoy? Cuénteme. Porque me voy a casar. Bueno, aún no se lo he propuesto. Pero lo voy a hacer. Qué felicidad, mijito. Me alegro mucho por usted. Y usted se me tiene que poner muy bien. Porque usted también está invitada, ¿oyó? Ay, mijo, los dos sabemos que yo de aquí salgo, pero no de pie. No diga eso, señora Lorena. Vea, ya que mi mamita se me murió hace tanto tiempo, yo quiero que usted sea quien me acompañe en la iglesia.
¡Está loco! Pues ahí tengo las fotos. Yo se las puedo estar mandando a su noviecito. No, señor. Olvídese. Yo a usted no le voy a dar ni un peso. Eso sí, entonces usted verá. Mire, ¿sabe qué? A mí me importa cinco si usted va y le cuenta o no. Es su amigo. Al fin y al cabo, yo la voy a terminar. Así que olvídese de su dinero y de venir a extorsionarme a mí. ¿Sabe qué? Váyase y cuando se arrepiente, vuelve. ¿Usted por qué cree que yo estaba con el tipo en el que me vio en el parque? Obvio, porque es mi novio. Ah, ¿sí? Pues entonces, ¿sabe qué? Esta propuesta que le estoy haciendo tiene fecha de vencimiento hasta mañana. Así que si usted no hace nada, pues entonces le envió las fotos a su noviecito y ya. Y gana este. Abre ese cajón. ¿Cómo que me va a salir, su merced? Ahora no me diga que está traficando con dulces, porque ahí sí se las ve conmigo, señora Lorena. Páseme ese cofrecito, mijito. Listo. Bueno, la dejo. Espérese. Ay, pero qué cosa con usted, ¿no? Espérese. Venga, vea, tome. Ay, señora Lorena, ¿cómo se le ocurre? Usted más que nadie sabe que yo soy un hombre comprometido. ¿Qué pensaría mi novia si se da cuenta que usted me está pidiendo matrimonio, ah? Ay, ya quisiera usted, mijo. Bueno, señora Lorena, ¿y esto qué? Es que me imagino que no ha comprado el anillo. Pues como anda con esto de lo del apartamento, ya no debe tener un peso para eso. No. No, no, señora. Yo no puedo aceptárselo. Vea, mijito. Yo ya me voy a ir. Y para donde me voy no necesito ese anillo. Es el anillo de mi matrimonio. Me lo dio mi mamá. Por eso, señora Lorena. Esto debe ser herencia de familia. De familia. ¿Cuándo ha visto, mijo, que por aquí venga alguno de mis hijos a saber siquiera cómo estoy? Bueno, ¿y si vienen qué? Pues si vienen qué. Que se aguanten. Vea, usted me ha dado muchas más alegrías en estos pocos meses que los que me han dado ellos durante toda su vida. Ay, señora Lorena. Usted los merece mucho más que ellos. Usted no se imagina lo importante que es esto para mí. Mire, mijo, vaya. Vaya y pídale matrimonio a esa mujer. Hágala feliz. Y sea feliz también. Usted se merece todas las bendiciones de este mundo. No llore. No llore. No sea bobito. ¿O qué? ¿Se va a hacer despedir? No, señor. A trabajar. Porque ahora tiene una familia que mantener. Yo sí tenía pensado pedirle matrimonio a Laura, pero no todavía. ¿Cómo? ¿Con qué? La verdad, yo no sé cómo doña Lorena se dio cuenta de todo esto. Ay, Rubén, pues es que era obvio. ¿Cómo no se iba a dar cuenta con todas esas maromas que estabas haciendo para poder comprar el apartamento? ¿Qué, si maromas? Tuve que ahorrar todo el tiempo y de mi sueldo. Y no es que alcanzara para mucho. Y después vendría lo que es el subsidio del gobierno, que no es para nada fácil conseguir. Después lo del crédito. Y todo eso sin que Laura se diera cuenta, para no dañarle la sorpresa. Claro. Aguantándome de muchas cosas, como de salir a cine, de salir a comer. Me tocaba hasta ahorrar moneditas para poder comprar el almuerzo del otro día. ¿Y tú por cuánto tiempo estuviste en esas? Desde que decidí que Laura era la mujer con la que yo quería pasar el resto de mi vida. ¿Y esto? Hola, mi amor. Es que hoy es una noche muy especial para nosotros. Ay, bueno, yo tengo que hablar con usted. Ay, yo también, mi amor. Siéntese. Pues
que lo que tengo que decirle es muy importante. Lo que tiene que decir me puede esperar. Siéntese. Bueno, ¿y cuál es el motivo? Los dos. No, Rubén, espere, no me sirva comida, por favor. Ay, mi amor, mire que todo eso lo preparé especialmente para usted. No me vaya a decir que no ahora, por favor. Bueno, pero ¿me promete que después me va a dejar hablar? Sí, mi amor. Es algo importante. Rubén, ¿usted no está cansado de lo mismo? Mire ese plato. Pasta con salchicha. ¿No le da pena llamar a eso un plato especial? Ay, mi amor. Vea, estoy seguro que este va a ser la mejor cena de toda su vida. Pues la verdad no creo que sea diferente. Es lo mismo de todas las noches, Rubén. Comer harinas, pastas, ver televisión y dormir. Vea, mi amor, yo estoy seguro que esa va a ser la mejor noche de toda su vida. Laura. ¿Se quiere casar conmigo? Yo estaba tan emocionado con todas las noticias que tenía que darle a Laura. Lo del anillo, lo del apartamento, todo. Que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y ella siempre fue así contigo? ¿No notaste algún cambio? La verdad, yo no noté ningún cambio. Para mí todo seguía común y corriente. Y sí que se le notaban las ganas que tenía de casarse contigo. ¿Qué te dijo? ¿Le gustó? ¿Qué? El anillo. Usted no se imagina, Laura, lo especial que es para mí. Ahora es suyo y quiero que lo conserve toda la vida. Es muy antiguo. Sí, está lindo. Bueno, espere que aún falta. No, espere, Rubén, por favor, espere. ¿Usted quiere saber, Laura, por qué es que yo he estado tanto tiempo tan apretado y haciendo tantos sacrificios? ¿Te acuerdas cuando yo le dije que venían unos tiempos muy difíciles para los dos, pero teníamos que superarlos juntos? Y se me ha hecho una eternidad. Tome. Esto es suyo. ¿Qué es esto, Rubén? Para usted. Para mí. Para la familia que pensamos formar. Es un techo. ¿Le gusta? Me imagino que ya se enteró del apartamento que le va a regalar el noviecito. Dígame qué quiere por las fotos, José. ¿Sabe qué? Nada. ¿Nada? Ah, ¿se arrepintió de romperle el corazón a su amigo? ¿Qué? ¿De romperle qué? No, señora, sabe que yo no estoy haciendo nada. Aquí la que está haciendo es usted, porque yo no soy el que tengo mozo. ¿Y entonces qué hizo con las fotos? ¿Las borró? Ay, Laurita, cómo se nota que no me conoce, ¿no? ¿Usted sabe por qué le tengo tanta rabiecita? Es que no me las va a creer. Pero sabe que usted a mí me gustaba harto. ¿Pero qué hizo? Le presenté a mi mejor amigo y entonces, ¿qué? Ay, se enamoraron, se van a casar y José se queda mirando un chispero. ¿O sea, está borracho? ¿Sabe que sí? Pero de la felicidad, de la satisfacción. Dígame qué hizo con las fotos, José. Ya no más, por favor. Ya, dije la gritadera. Tengo dolor de cabeza, se las envía a su noviecito. Ah, no, a su maridito, ¿cierto? Así como le dice usted. Aunque si fuera así, pues yo no le estaría poniendo los cachos. ¿Sabe qué? No le creo. ¿A dónde se las iba a mandar usted? Pues, ¿cómo que a dónde? En un sobre. Se las metí, un niño le di 3 monedas y pues yo creo que seguro ya debe estar llegando por allá. ¿Qué? ¿So por qué hizo eso? ¿Cómo que por qué? ¿Es que no me ve que no tengo trabajo? Pues yo necesito platica para estarme comprando unas cositas. Además, que yo se lo advertí o no. Aunque, ¿sabe qué? Si se apura, yo creo que alcanza ese chino. ¡Hágale, corra! ¡Eso, corra! Don Rubén. ¿Señora? ¿Le llegó este sobre? Ay, señora Leonor, ¿será que yo le puedo pedir un favor? ¿Me lo puede dejar debajo de la puerta cuando se dé una pasadita por ahí? Es que, vea cómo estoy. Le voy a hacer el favor, pero está muy mal enseñado. Gracias. Uy, no,
es tardísimo. Lo veo más tarde. ¿Rubén? ¿Rubén está ahí? Rubén ya salió. Ah, ¿y hace mucho? Pues es que yo no estoy aquí para estar pendiente de los demás. ¿Y qué? ¿Cómo le ve con su mujer? Ay, hermano, nos vamos a casar por fin. Imagínese que ya le dije y se puso súper feliz. Ah, pero bien, ¿y qué? ¿Todo bien? Sí, hermano, todo bien. Oiga, sé qué es lo que le está pasando, ¿ah? ¿Por qué? No, nada, sino que... ¿Sabe qué? Es que tenía una entrevista así cerquita y pues dije, ah, voy a pasar a saludar al Rubencho. Y entonces... Oiga, José, ¿usted tiene tufo? Ay, no, pues ayer que me tomé unas cervecitas, pero relajado, nada, nada. No, hermano, y así pensaba ir a esa entrevista. Vea, ¿usted por qué no le da un cambio a su vida? ¿Por qué no le da un giro y va a ver que todo comienza a fluir bien? Ya, mi Rubén, ya no me vaya a echar cantaleta, ¿sí? Bueno, ¿y qué? ¿Ya pagó el arriendo? Uy, sabe que no. Pero por ahí estoy haciendo un negocito y pues creo que con eso va a poder pagarlo. Ve, hermano, yo aquí tengo poquito, pero por lo menos le sirve para que almuerce, para que se reponga, para que coma algo. No, Rubén, yo no le puedo recibir. Pues, vea, no me diga que no, recíbamela, usted sabe que le hace falta. Entonces, no le ponga arrogado. Uy, ¿sabe qué? Mi hermano no tenía un peso, de verdad, muchas gracias. Venga, ¿sabe qué va a hacer con este dinero? Va a meterle minutos al celular para así poder seguir buscando trabajo y enviando hojas de vida y eso, esperiera. Eso, esa es la actitud, José. Vea, usted sabe que yo le hubiera dado un poquito más, pero usted más que nadie sabe cuál es mi situación en este momento. No, mi hermano, muchas gracias, que yo sé. Vea, y más bien váyase de aquí, que no sé si es que no se ayuda ni poquito, José. Después llega mi jefe, lo llega a ver en ese estado y dice que menos lo van a contratar. Vaya, vaya. Sí, sí, dale. Doctora, nos hablamos, José, nos hablamos. Dale. ¿Quiere otro tintico? No, vecina, gracias, así estoy. Amor, hola. ¿Y usted qué está haciendo aquí, ah? ¿Lleva mucho tiempo esperando? No, no mucho, acabo de llegar. Ay, mi amor, hubiera ido a la clínica por las llaves y así no se hubiera quedado tanto tiempo aquí afuera. Ay, es que no ve que no sé cuál es su horario, si de pronto nos cruzábamos en el camino, ¿qué? Pues yo preferiría esperarlo aquí. Ay, mi amor, vamos. Ven. Ay, ¿verdad? El sol. No, espere. Ay, ¿no? Dejé eso. ¿Y eso? ¿Usted cree que lo estuve esperando todo el día para nada? No, señor. ¿Y así me va a recibir todas las noches, mi amor? Claro. Eso es lo que se me dice mi maridito. ¿Quiere algo? Ay, mi amor, no se levante, quédese aquí conmigo. Ay,
Pero es que tengo una sed. ¿Te traigo un cafecito? Bueno, está bien, vaya, pero no se demore. Quiero repetir. La belleza de su mujer. Dicen que quien tiene dinero tiene poder. Pero porque no conocen el verdadero poder de seducción de una mujer. Y espero que no lo vaya a tomar a mal, Sara, por favor. No. Hay verdad en eso que estás diciendo. Bueno, y cambiando un poco de tema, José nunca te dijo lo que ya sabía, y de frente. Miren que yo también me puse a pensar una vez en eso. Pero creo que si él me hubiera dicho y me hubiera mostrado esas fotos, obviamente yo le hubiera preguntado que por qué no me dijo para yo haberlos visto también. Pues es que Rubén, entonces hubiera tenido que darte explicaciones. Claro, y a eso súmele la culpa y la vergüenza. Lo que sí no le dio vergüenza fue haberse quedado callado y haberle pedido dinero a Laura por su silencio. Cuando Laura se dio cuenta que el apartamento que yo le iba a regalar corría riesgo de perderlo, adivinen lo que hizo. ¿Cómo le va, José? Ese es Albo, ¿no? ¿Cuánto quiere? Oiga, usted sí es bien descarada, ¿no? Primero ahí le pone los cachos al otro y después viene aquí a darse las de digna de hablarme golpeado. ¿Y entonces qué quiere que haga? Pues ¿sabe que lo estoy pensando? ¿Cuánto quiere? Debe saber que no tengo mucho. Así que pídame algo que yo le pueda dar. No, pues entonces ¿qué? Más bien entonces le doy las fotos y le pago para que yo me quede callado, ¿sí? ¿Cuánto quiere? Ey, 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 ey. Primero que todo se calma. ¿Y sabe qué? Yo ya estoy pensando lo del dinero porque lo bien ayer me encontré con el viejo Rubén y se mane muy firme para que no le esté haciendo todo esto. ¿Ah, sí? Pues bonita la hora de darse cuenta, ¿no? Cuando casi le hace lo que le hace. Oiga, usted sí vale muy poquito, ¿no? ¿Y sabe qué sí? Usted no se la merece tan fácil. Si necesito el dinero y usted me lo va a conseguir. Yo le dije que sí, pero entienda mi situación. Y entienda la mía. ¿Sabe qué? Necesito como 2 millones de pesos para esta semana. ¿Usted está loco? ¿Yo de dónde voy a sacar todo ese dinero? Pues entonces no sé qué va a hacer. Haga magia, búsquela en un sombrero, su marido no le va a dar un apartamento de 50 millones. ¿Usted está loco? Es que ¿sabe qué? Yo pienso que 2 millones es como muy poquito a lo bien. ¿Y de dónde voy a sacar yo esa plata? Pues yo no sé. Consígaselos. ¿Sabe qué, José? Usted me da asco. No más que usted. Señora Lorena. Señora Lorena, ¿está despierta? ¿Y usted qué hace por aquí? Se supone que hoy es su día de descanso. Sí, sí, señora. Pero es que quería venir a darle una gran noticia. Imagínese que hoy estuve en el banco. Y por fin me dieron el dinero para la cuota inicial del apartamento, señora Lorena. Tocó en crédito. Pero ya lo tengo. ¿Y usted qué hace con todo esto por aquí? Tenga mucho cuidado, mijito, por Dios. Tranquila, señora Lorena, no me va a pasar nada. Es que quería venir a darle las gracias. ¿A mí? ¿Luego qué hice? Que usted fue la que me dio el empujoncito para pedirle matrimonio a mi esposa. Sí, ve, mijito, que la vida le está cambiando para bien. Estoy tan feliz, doña Lorena. Solo espero que mi mamita me esté mirando desde el cielo. Claro que sí, mijo. Y está muy orgullosa de usted, de ver en el hombre que se ha convertido. ¿Sabe por qué vine hasta aquí? ¿Mm?
porque no tengo a nadie más a quien contarle mis cosas. Estoy 100% seguro que usted es la única persona que se pone feliz por mí, señora Lorena. Venga, Rubén. Venga, amigo. No llore, no sea bonito. Yo siempre voy a estar contigo. Y mire esto como un principio. Usted y su esposa van a ser un hogar. Y nunca más va a estar solito. Prométame. Prométame que usted se va a poner muy bien, señora Lorena. Usted me tiene que acompañar. Usted me tiene que acompañar a mi matrimonio, señora Lorena. Mi amor, está haciendo como hambrecita, ¿cierto? Sí, justamente estaba pensando en eso. ¿Quiere pollito? ¿Pollito? ¿Y usted no que no tiene dinero? Por ahí tengo alguito. Vea, nos podemos comer un pollito y celebrar. ¿Y celebrar qué? Nada. Vea, hagamos una cosa, mi amor. Yo voy, compro un pollito, una gaseosa y nos ponemos a ver película, ¿le parece? No, señora. Bueno. Ay. ¿Quiere algo especial? Bueno, un heladito se alcanza. Claro que alcanza, mi amor. Ya nos vemos. Leonor, alguien me tiene que responder por eso. ¿Cómo es posible que se me desaparezca algo de mi propia habitación? Señor, aquí no ha entrado nadie. ¿Cómo hago para hacérselo entender? ¿Y yo cómo hago para hacerle entender que ahí había algo y que ya no está, señora? ¿Y cómo quiere que yo sepa si usted no me quiere decir qué es? ¿Para qué? Para que entren y se me roben lo que me dejaron. ¿Y cómo voy a ayudarle a encontrar lo que se le perdió si usted no me quiere decir qué es? Señora, dinero. Mucho dinero. Y es lo que yo tenía para la cuota inicial de mi apartamentico, señora. Me robaron más de 2 millones de pesos. Ay, Rubén, ya déjese de cuentos. Si usted anda aquí más vaciado que todos. Señora, mire que era parte de lo que tenía para ir a hacer la vuelta ya mismo. Era la vuelta que iba a salir ya. ¿Cómo así? El ladrón entró, se llevó 2 millones de pesos... ¿Y usted piensa que yo supuestamente le voy a pagar sus famosos 2 millones? No, no, señora, no son famosos. Le estoy diciendo que alguien entró y me robaron, señora. Usted sí no es más bobo porque no es más grande. A ver, el ladrón entró, sacó 2 millones y dejó el resto. Qué ladrón tan honrado, ¿no? Permiso. Oiga, sí. ¿Cómo es posible que yo tenga tanta plata y alguien entre y solamente se lleve 2 millones de pesos? Yo que me iba a imaginar que Laura los había agarrado. Es decir, uno puede pensar cualquier cosa, menos eso. ¿Y por qué no? Porque el apartamento era para ella. A mí sí se me pasó por la cabeza. ¿Pero tiene lógica? La verdad, sí. Porque, mira, seguramente lo que hizo con ese dinero fue ir derechito a donde José para pagarle su silencio. Eso creyó ella. Pero no saben con las que le salió ese tipo. Primero quiero ver que borre las fotos. Jefe, usted sí es interesada, ¿no? Pero no menos que usted. Este es mi desayuno, ¿sí se da cuenta? Un pan, un huevo y aguapanela. ¿Sí se da cuenta? Porque es que quiero el dinero, yo necesito comer bien todos los días. ¿Y qué? Cuente,
¿De dónde la sacó o qué? Ese no es su problema. Así quiere que hagamos negocios. ¿Sabe que sí? Si es su problema, este dinero me tocó quitárselo a Rubén para pagar el apartamento. Ahora no sé si va a poder hacer el negocio. Ay, no, ¿entonces qué quiere? ¿Que me ponga a llorar? Si no sale es porque no se lo merecía. ¿No me ha puesto a pensar en eso? Vea, porque él simplemente no va por su celular y borra las fotos y le entrego el dinero. A ver, usted como que aquí todavía no entiende cómo son las cosas, ¿ah? Usted a mí no me manda a hacer nada de ser estúpida. ¿Listo? Las fotos. ¿Y qué? Si está completo, no creo que haya ser tan boa. ¡Las fotos! A ver, un momentico, ¿sí? ¿Usted de verdad cree que esto va a ser así de fácil? ¿Cómo así? En eso fue lo que quedamos. Sí, pero es que... Es que yo quiero otra cosita. ¿Qué quiere? ¿Ahora qué quiere? Estoy cansada, ya no más. ¿Sabe qué? Quiero que se acueste conmigo. ¿Sabe qué? Usted me da asco. Asco. ¿Y qué? ¿No le daba asco cuando se estaba revolcando con ese otro que no era Rubén? Mire, haga un esfuercito, ¿sí? Mire que ya va a tener su apartamento para que pueda meter la cabeza suya y la del mocito de si poder salir de la posilga donde vive. ¿Sabe qué? Olvídese. Eso vuelve. Ay, muchísimas gracias, don Tulio, y tranquilo. Cuente con ese interés sagrado que yo no le voy a quedar mal. Bueno, a sus órdenes. Bueno, señor. Ay, señor. ¿Y ese señor quién es? Un señor que me estaba prestando un dinero para ajustarlo del negocio del apartamento, mi amor. Ah, veo. Ah, don Rubén, yo pensé muy bien lo que pasó esta mañana y yo necesito que me desocupe la habitación. No, señora, no es para tanto. No, señor, es que aquí no vivimos ladrones. Y usted no puede ir acusando a todo el mundo a su antojo. Vea, señora, a lo mejor fue un error mío, pero tranquila, ya lo solucioné. ¿Qué tal? Un día de estos viene diciendo que tiene el armario lleno de oro y que aquí se lo robaron. No, señor, respete. Vea, señora, le estoy diciendo que por favor me disculpe. Vea, a lo mejor fue un error mío. Yo le estoy diciendo que me desocupe a final de mes, con permiso. Buena tarde, señorita, permiso. Tranquila. ¿Y eso qué fue? ¿Qué pasó? Nada, mi amor, un problema ahí. Ven. Vea, se lo juro, jefe, que es la última vez que le pido esto. Yo sé que he tenido que cambiar muchos turnos, pero usted más que nadie sabe cómo son todas estas cosas. Ah, pero si ahí está el futuro esposo de la ama. Vea, jefe, es la última vez que le pido esto. Vea, yo no le vuelvo a fallar, ¿sí? Vea que es para terminar de hacer lo del apartamento que con tanto esfuerzo me ha tocado hacer, jefe. ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¿Es que acaso no puedo venir a visitar a mi mejor amigo? ¿Y usted qué? ¿Otra vez borracho? Ah, sí, venga. No se fije en eso, mi Rubén. Soy aquí, yo estoy bien. Estoy mejor que nunca. Y por lo visto se gastó lo poquito que le di en trago. Bueno, sí y no. Sí, porque sí. Y no porque, pues, no fue lo que usted me dio. ¿Cómo así? No, venga, no le escuche. Mire cómo está de borracho. Sí, usted no hable. Ah, usted no hable, que yo tengo muchas cosas que decirle. Ah, sí, ve, ya se puso usted pesado. Venga, más bien siéntese, José. Ah. No, pero ¿qué? ¿Ah? Venga, más bien, ¿sabe qué? Venga, se toma unas cervecitas conmigo, venga. Vea, usted sabe que yo no tomo, José, entonces no insista. Venga, sé cómo pudo haberle hecho eso, ¿no? ¿Hacer qué? ¿De qué me está hablando? Pues mírelo, le quitó la libertad. Sí, es que mírelo como se ve. Es que aparece un cachorrito todo lindo recibiendo órdenes. Ahora no me vaya a salir que se emborrachó, pues, porque va a perder a su mejor amigo. Pues, ¿sabe que sí? Tarde que temprano, pero sí. Hagamos una cosa, José.
Deje de tomar, hombre. Yo voy y le preparo un café levantamuertos que yo sé hacer y se acuesta un ratico. Mi amor, ¿será que su merced es capaz de llevarlo a la habitación? Eso sí, venga, lléveme a la cama. Sí, sí, vaya tranquilo que yo me encargo de acostarlo y de llevarlo a la cama, pero entonces hágale tranquilo. Ahí donde me vaya a hacer quedar mal así cuando esté trabajando en la clínica, José. No me vaya a hacer quedar mal, hombre. Ay, ya, fresco, fresco, no me cantalete. Ay, no, no le diga nada. ¿Cómo que no le diga nada? Mire todo lo que le he dicho y vea. ¿A mí? Venga, lléveme a la cama. Suba, suba. Suba, José. Oiga, pasito. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Sabe qué? Vine porque es que Rubén se merece saber que tiene su futura esposa a ser una sinvergüenza. José, escúcheme. Me está mirando. ¡Hable! Por favor, váyase. Yo voy y le doy todo lo que usted quiere, pero váyase, por favor. ¿En serio? Oye, usted no se imagina lo que yo esperaba que se me hiciera este milagrito, Robin. Y ya le dije que se le va a hacer, pero por favor váyase. Mire, un día más y me va a tener en su cama desnuda como tanto quiere. ¿Sabe que usted tiene una labia? ¿Pero sabe qué? ¿Sabe qué me convenció? Sí, ya, ya, suélteme, suélteme. Y pero, donde usted no vaya... Ya sabes, ¿no? Ya le dije que se voy a ir. ¿Sí? Bueno. Oiga, señor, ¿y usted cómo para dónde va? Pues es que otras partes mejores me han echado. Amor, ¿usted le dijo algo? No, señor, a usted nadie lo está echando de aquí. ¿Por eso? Venga, me permiso, sí. ¿Ah? Vea, ¿este qué le dio? Está muy borracho. ¿Ah? Está muy borracho. ¿Saben qué es lo que hoy por hoy más me impresiona de Laura? Es esa capacidad de mentir y mantener la calma. Sí, la verdad que sí, Rubén, porque Laura no te amaba. Ella lo único que estaba esperando era las escrituras de ese apartamento. Sí, y tienes toda la razón. Es increíble cómo te hacía sentir que todo estaba normal y... que no estaba pasando nada. Y así es que se comportan las personas que son como ella. Cuando uno da la espalda, ahí sí que perdió uno. Y no solo por el apartamento, sino tu amistad con José también, si es que a eso se puede llamar una amistad, ¿no? Tu vivienda, y pues ahora te iba a tocar buscar dónde vivir. Y sin dinero, porque lo único que tenía era para pagar la cuota inicial del apartamento. No tenía ni un peso. Y ahora súmele pensar en lo del trasteo, dónde iba a vivir, cuánto me iba a valer todo esto. Y es cuando uno se pone a pensar que cuando una persona toma una decisión incorrecta, esto determina de forma increíble la vida de su pareja. Sí, sin ningún remordimiento. ¿Y qué remordimiento iba a tener si iba a tener un apartamento propio y gratis? ¿Aló? Mi amor, ¿su merced dónde está? ¿Por qué, amor? Es que necesito verle ya mismo. Yo estoy haciendo unas vueltas. ¿Y se demora? No, no creo. Igual no depende de mí. Mi amor, ¿será que nos podemos ver en la pensión en un par de horas? Sí, sí, amor. Allá estoy. Bueno, mi amor, nos vemos en un rato. Es que necesito mostrarle algo. Bueno, mi amor, besitos. Oiga, la amo yo. Listo, aquí estoy. Ahora borra esas fotos. No, señora, usted va a hacer primero lo que vino a hacer. Mire, ahí está, acá. ¿Usted se imagina dónde se le hubiera acabado la batería a este aparatico? Seguro me hubiera descubierto. ¿Pero qué? Cambió esa carita, ¿sí? Tiene que hacer el negocio de su vida. Ok,
¿Quién se gana un apartamento así de fácil, ah? ¿Qué quiere que haga? Buena pregunta. ¿Sabe qué quiero que haga? Que al menos finja que le gusta. Pues no, no me gusta. Eso es bonito. Pasó. Bueno, doña Leonor, mire que yo no le estaba diciendo mentiras. Me alegro mucho. Pero que conste que aquí no le robaron nada. Ay, tranquila, ya pasó. Vea, lo mejor fue que yo hice mal las cuentas. Es que yo, ¿cuándo iba a tener tanto dinero junto? Bueno, ¿y cuándo se va? Ay, doña Leonor, de eso quería hablarle. Vea, ¿usted por qué no me tiene paciencia unos mesecitos mientras me entregan el apartamento? Ay, yo no sé. Lo que pasa es que usted me ofendió. Sí, señora, pero... Vea, no me voy a poner en trasteos en este momento. Hagamos una cosa. Esperemos a que me entreguen el apartamento. Bueno, el apartamento de mi mujer, porque se lo voy a regalar. ¿Se lo va a regalar a ella? Sí, señora. Vea, pues. Como dice el dicho, la suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Así? Bueno, pues eso es lo que todo hombre debería de hacer, ¿no? Ah, pues yo no sé, usted verá. Yo hubiera querido tener un marido así, ¿sabe? Que me hubiera regalado este techo. Ay, pero es que a otras nos toca trabajar. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Me va a dar la oportunidad o no? Ay, pues yo para qué lo voy a echar a usted si usted ha sido hasta buen inquilino. Aló. Sí, con mucho gusto, ya se lo paso. Don Rubén, es para usted. Ay, gracias. Ah, y gracias por dejarme quedar. ¿Aló? Sí, con él. ¿Jefe? Ay, pensé que me iba a regañar otra vez, jefe. No, no, señora, no he hablado con él. ¿Por qué? ¿Una vacante? ¡Ay, qué bueno, jefe! No, 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 déjeme que yo ya se lo busco. Ay, quién sabe por qué no contesta el teléfono. Bueno, sí, señora. Por fin. Yo estaba feliz. Por fin había hecho el negocio. Tenía en mis manos los papeles del apartamento. Solo faltaba una cosa. La firma de Laura. Y como era una sorpresa, yo quería que fuera muy especial. Bueno, aunque el apartamento todavía era del banco, pero en algún momento iba a ser de Laura y de mis hijos. Y tú tratando de cambiarle la vida a esos dos, consiguiéndole trabajo a José. Claro. A mi mejor amigo, a ese que le estaba consiguiendo trabajo mientras se revolcaba debajo de las cobijas con mi mujer. Aunque yo no le estaba consiguiendo trabajo de enfermero, pero eso no importa. Yo lo único que quería era ayudar. Pues es que uno no sabe de los dos cuál es peor. Y como yo no vi nunca nada raro, pues no tenía nada de qué sospechar. Rubén, no sé si te escuché mal, pero en la llamada tú dijiste, yo voy y lo busco. Pues entendió bien. Como yo era la única referencia de José en la clínica, obviamente me llamaron a mí porque no lo podían encontrar en su teléfono. Pero eso significa que... ¿Estuvo bueno, no? No, no estuvo bueno. Pero ya cumplí con mi parte, así que cumpla con la suya. ¿Sabe qué?
Yo como que me voy a quedar con estas fotos. Esto me está gustando. ¿Qué? Qué pena, José, pero ya cumplí con mi parte. Esto que usted está haciendo, esto solamente lo hacen los cobardes como usted, que no son capaces de enamorar a una mujer. Un fracasado como usted. No, ¿qué es esto? No, pues se liberó ella. Ah, me está hablando la mujer que se está acostando con un tipo que también le tiene asco, solo por lograr algo que tampoco sola va a poder, un apartamento. Pues sabe que sí, esa misma. Conozco mis límites y sé conseguir mis cosas. ¿Entonces qué? ¿Está muy alborestadita? Mire, José, esto no va a volver a pasar. Así me toque perder ese apartamento, pero yo con usted no me vuelvo a acostar. No me rete. No más, José, no más. Estoy cansada, en serio, estoy cansada. Ya le di lo que quería, ya tiene su dinero, ya me tiene a mí. Por favor, cumpla su palabra. Es que ¿sabe qué? Quiero más. No, esto no va a volver a pasar. Si no tiene carácter, por lo menos cumpla con su palabra. ¿Y si quiero más? Pues no, lo hubiera pedido desde el principio. Si no tiene carácter, por lo menos cumpla con su palabra. Yo no tengo la culpa de sus errores. ¿Sabe qué? No, con esa formita de hablar no me convence. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Me va a pegar? No, pero puedo empezar a gritar. ¡José, no me pegue, por favor! Ya, entendí. Mire, ya las voy a borrar. A ver. Mira, ya. La otra. ¿Ya, nomás? ¿Todas? Necesito que las borre todas. Ya, mira. José, hermano, ahora que le traigo buenas noticias. Mi señora, ¿usted sabe si el señor de ahí se encuentra? José, hermano, ahora que le dieron el trabajo. Vaya, vaya, de las gracias. De la olla. Ay, ¿de dónde se habrá metido, hombre? Mi señora, ¿será que le puedo pedir un favor? Ay. ¡José! ¡Ay, hombre! ¡José, hermano, abra! ¡Ah, ni modo! ¿Qué? ¿Ya se fue? Vaya, mire. Ay. ¿No hay nadie? No. Bueno, vístase y se va. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Espere! ¿Sabe qué? Que disfrute su trabajo. Y usted disfrute su apartamento. ¿Laura? No saben lo que se siente. No saben cómo duele darse cuenta así de las cosas. ¿Te dieron alguna explicación? Sí. Yo los escuchaba hablar y decir cosas. Pero la verdad, yo solamente pensaba en qué fue lo que había pasado. No los podía escuchar. Bueno, yo creo que ellos no tenían nada que decir. Él estaba en su ropa interior. Y ella estaba medio vestir. Las dos personas que yo tanto he querido en esta vida, juntos, tratando de resolver sus problemas a costa de mis esfuerzos. Mire, Rubencho, entienda que yo todo lo que estaba haciendo era para que usted se diera cuenta con qué clase de mujer andaba. ¿Y por eso se tenía que acostar con ella o qué? Usted, más que nadie, sabe todo lo que yo tenía que hacer por ella y por usted, tratando de conseguirle un trabajo para que saliera de esa vida miserable que lleva. Rubén, mi amor, este tipo me estaba chantajeando. Se lo juro que no me dejó más opciones. Ustedes dos son un par de asquerosos. Y si usted sabía todo lo que ella me estaba haciendo, ¿por qué no me dijo nada? Por eso, porque quería darle pruebas. ¡Claro! Es que hay una mujer que toda la vida me ha gustado. ¿Y sabe qué? La tengo en mis manos. ¿Se acuerda cuando me dijo eso? Me imagino que estaba hablando de ella, ¿o no? ¿Y usted? ¿Valió la pena hacer tanto por nada? Porque ¿sabe qué? Durante los próximos 15 años, ese apartamento es y seguirá siendo del banco. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo he terminado de pagar. Perdóneme, mi amor. ¿Sabe qué? Hasta que yo no terminara de pagarlo, ese apartamento no iba a ser suyo para siempre. ¿Valió la pena acostarse con una basura como esta? ¿Valió la pena haber dejado al único ser que la ha querido en esta vida? ¿Sabe qué? Entrégueme ese anillo que es muy importante para mí. ¡Que me lo entregue! Mi hermano, venga, suélteme. Y usted, no se le ocurra volverse a aparecer por la clínica. Porque la verdad, para un vago, borracho y traicionero como usted, es imposible conseguir un trabajo decente.
¿Qué? ¿Qué miran? ¿Van para adentro? ¿Que si me dolió? Claro que me dolió. Pero gracias a Dios me di cuenta de las ratas que son ese par. ¿Qué pasó con el apartamento? Ya me la entregaron. ¿Y se acuerdan de doña Lorena, la paciente de la clínica? Sí, 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 claro que sí. ¿Qué pasó con ella? Ahora vive conmigo. Se recuperó. ¿Ah? Y como su familia nunca apareció, yo me hice cargo de ella. Ay, Rubén, ese es un gesto divino. Bueno, ¿y qué pasó con tu exnovia y tu examigo? La verdad, nunca más volví a saber nada de ellos. Y creo que no me importa. Y yo creo que a nosotros tampoco, estén donde estén, pues ojalá que les vaya como se lo merecen. Rubén, gracias por haber compartido tu historia con nosotros y con todos nuestros oyentes. Muchas gracias a ustedes por abrirme los micrófonos de este maravilloso programa. Les recuerdo que queremos ser sus confidentes. Escríbanos, estamos en Facebook y trinen con nosotros en Twitter, @tuvozestereotv. A ustedes, oyentes, muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por hoy aquí en Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Chao, chao. Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Diviértete y disfruta de la mejor sintonía con Tu Voz Estéreo.